día extraordinario hemos tenido de celebración del patrimonio regional y con mucha participación de la comunidad. Inicialmente Chilota en la mañana y después toda la familia se acercó a los distintos lugares dispuestos para esta celebración. Y es un deleite de verdad de ver cómo especialmente los niños han disfrutado, se han acercado y van cultivando y haciendo suyo el patrimonio que nos pertenece a todos. La lancha ahí en el cruce se puso mala la marea, la cual fue de pena, po. Y encima ese comeluche se demoró un montón en el cruce. Es bonito porque uno como que recuerda aquellos tiempos, porque yo pasé esto, lo que se mostró, lo pasé de niño y de joven. Así que como que vuelve los recuerdos. La idea de celebrar este día es preservar la cultura que se nos ha dado desde el inicio de nuestra historia como región, el descubrimiento del estrecho, la toma de posesión por parte de Chile, la colonización, los motines, todo eso es parte de nuestra historia y eso es importante conservarlo y darlo a conocer a las generaciones más nuevas. En especial un saludo a la comunidad chilota que nos atendió estupendamente bien, celebrando todo el acervo cultural que ellos trajeron de Chiloé y que lo han puesto y han permeado enormemente en la identidad de Magallanes y Antártica chilena.